Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Vamos con información importante. ¿Por qué Rusia y Ucrania se están quedando sin municiones y suenan las alarmas? La industria de defensa de Estados Unidos y los otros países de la OTAN no dan abasto para armar a los ucranianos. Lo mismo sucede con los fabricantes rusos y sus aliados iraníes y norcoreanos. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La invasión rusa a Ucrania ya lleva 10 meses y está provocando algo que no se veía desde la Segunda Mundial. Una escasez de municiones debido a las cantidades extraordinarias de proyectiles, granadas y balas lanzadas. Según el Royal United Service, Rusia llegó a disparar en 2 días más municiones de las que Gran Bretaña tiene en sus reservas regulares. Las fuerzas rusas ya utilizaron, por ejemplo, casi el total de sus proyectiles de corto alcance y no tiene cómo reponerlos. Ucrania depende de lo que le envía Occidente y las cargas llegan cada vez más espaciadas. Rusia tiene dos lastres. El primero es que China no se lanzó a venderle armas en forma masiva, como se había especulado al comienzo del conflicto. El segundo es la restricción sobre la importación de microchips a causa de las sanciones comerciales occidentales. Esto ralentizó la producción de los proyectiles teledirigidos que podría haber acumulado. Esa es la razón por la que el Kremlin tuvo que recurrir a Corea del Norte para obtener proyectiles de artillería y cohetes a Irán para comprar drones y proyectiles. Los servicios de inteligencia británicos creen que Rusia probablemente haya agotado sus existencias actuales de los drones iraníes Kamikazes que tanto daño hicieron en las últimas semanas a la infraestructura de energía ucraniana. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Estadounidense Brittney Greiner, a cambio del traficante de armas Victor Butt, conocido como el mercader de la muerte. Estas imágenes del intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos, que ha tenido lugar en el aeropuerto de Abu Dhabi, parecen directamente salidas de la Guerra Fría. Greiner fue detenida en febrero en un aeropuerto de Moscú con un líquido que contenía cannabis y después condenada a 9 años de prisión. Todo en el contexto de la guerra en Ucrania y entre denuncias de que Rusia la utilizaba como rehén para negociar con Estados Unidos. Hace unos momentos he hablado con Brittney Greiner. Está en el camino de vuelta, declaró el presidente estadounidense Joe Biden desde la Casa Blanca. A cambio de la liberación de la baloncestista, Estados Unidos ha entregado a Victor Butt, a quien vemos llegando a Rusia. Apodado el mercader de la muerte y considerado uno de los traficantes de armas más importantes del mundo, fue capturado en Tailandia en 2008 y condenado a 25 años de cárcel en Estados Unidos. El exmilitar estadounidense Paul Whelan, preso en Rusia por presunto espionaje, se ha dicho profundamente decepcionado por no haber sido incluido en el intercambio. La estrella del baloncesto estadounidense Brittney Greiner fue liberada en Rusia tras su detención en febrero de este año. Su puesta en libertad forma parte de un intercambio de prisioneros de alto riesgo en el que Estados Unidos entrega al famoso traficante de armas ruso Victor Butt. Greiner, 2 veces medalla de oro olímpica, fue detenida en Moscú en febrero y condenada a 9 años de prisión por delitos de drogas. El presidente Joe Biden dice que ahora está a salvo y de camino a casa. Escenas de alegría en el despacho Oval cuando Brittney Greiner habla por teléfono con su mujer, Cheryl, y el presidente Biden, después de que confirmaran su liberación. Está a salvo, está en un avión, está de camino a casa. Después de haber sido detenida injustamente en Rusia y de haber estado retenida en circunstancias intolerables hace meses, sus seres queridos van a poder abrazarla muy pronto. Durante los últimos 9 meses, ustedes han sido testigos de uno de los momentos más oscuros de mi vida. Y hoy estoy aquí, abrumada por tantas emociones. Pero el sentimiento más importante que tengo ahora es el de sincera gratitud hacia el presidente Biden y toda su administración. En octubre, imágenes como estas hubieran sido inimaginables, cuando Greiner compareció por videoconferencia con más esperanza que expectativas reales. Llevo aquí casi 8 meses y sé que gente con delitos más graves ha recibido una sentencia más leve que la mía. No tenía intención de hacerlo, pero entiendo que se me imputen esos cargos. Solo espero que tengan en cuenta que me he declarado culpable.
Griner fue detenida en febrero en el aeropuerto de Moscú con aceite de cannabis en su equipaje. En agosto fue sentenciada a 9 años de prisión por posesión y tráfico de drogas. Esto con la guerra de Rusia en Ucrania como telón de fondo. Los seguidores de la ciudadana estadounidense y bicampeona olímpica dicen que Griner ha sido un mero peón en la geopolítica rusa. Este hombre ha sido finalmente su mejor baza para ser puesta en libertad. Viktor Bout, traficante de armas ruso condenado a 25 años en Estados Unidos, ha sido también liberado como parte del canje de presos. A pesar de que aparentemente Rusia era reacia a negociar durante el juicio de Griner. Cuando se rechazó su apelación, Griner fue enviada a una de las cárceles más duras. Ahora viaja hacia su hogar en Estados Unidos y hará todo lo que esté en sus manos para liberar a sus compatriotas encarcelados en Rusia. Rusia y Estados Unidos completaron hoy uno de los canjes más sonados y desiguales de los últimos años. Ampliamos con nuestra corresponsal en Washington, Carolina Chimoy. Carolina, el presidente Joe Biden dijo que llevaban meses presionando para liberar a esta mujer. ¿Cómo se logró el acuerdo? Así es, Silvia. Griner fue arrestada en febrero, como escuchábamos en el reportaje, y en mayo el gobierno de Estados Unidos dijo que este era un arresto injusto. Ahora, si bien el gobierno del presidente Biden ha logrado que la liberen, algo que por cierto significa, claro, una gran victoria para él y para su gobierno, el precio que han tenido que pagar es sumamente alto. A cambio, Estados Unidos ha tenido que liberar a Viktor Bout, un traficante de armas que además proveía a Al-Qaeda, a los talibanes y a grupos rebeldes en Ruanda con armas. Además, sabemos que el gobierno de Estados Unidos tuvo que hacer una concesión más. Es el ciudadano estadounidense Paul Whelan, que la Casa Blanca también planeaba originalmente liberar junto con Griner y que ahora continúa preso en Rusia, donde está ya hace 4 años. El secretario de Estado, Anthony Blinken, subrayó que el gobierno estadounidense no hubiese tenido otra opción, que esto no fue una decisión entre liberar a Griner o a Whelan, sino que el acuerdo final fue un intercambio de uno por uno, es decir, un prisionero por otro prisionero. Blinken subrayó que la alternativa hubiese sido no liberar a nadie, mientras el presidente Biden prometió que su gobierno continuará haciendo todo lo posible para liberar también a Whelan. El intercambio de prisioneros se dio en Abu Dhabi y el presidente Biden, y esto es importante, agradeció públicamente a los Emiratos Árabes y Arabia Saudí por su mediación en este conflicto. Muchísimas gracias, Carolina Chimoy, desde Washington. She's safe. Está sana y en camino a reunirse con su familia. Así anunciaba el presidente Joe Biden la liberación de la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner, quien estuvo detenida durante más de 8 meses por parte del gobierno ruso, acusada de ingresar a ese país menos de 1 gramo del aceite de marihuana que se consume en cigarrillos electrónicos. La liberación resultó de negociaciones minuciosas e intensas, agregaba el mandatario, que aprobó la liberación del traficante de armas ruso Viktor Bout, conocido como el comerciante de la muerte, condenado en Nueva York a 25 años de cárcel por delitos de terrorismo en 2011. La pieza de canje ofrecida por la administración Biden fue hallada culpable por conspirar para vender millones de dólares en armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia. This was not a choice. Biden lamentó que la negociación con el Kremlin no incluyó la liberación de Paul Whelan, un ex marín estadounidense detenido en Rusia desde hace 4 años. Sadly, for totally illegitimate reasons. Lamentablemente, por razones totalmente ilegítimas, Rusia está tratando el caso de Paul de manera diferente al de Britney. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.